Ante representantes de colectivos de mujeres de Puerto Vallarta, el capitán de navío Fernando Viveros Hernández, titular de la Comisaría de Seguridad Pública, se mostró sensible a las inquietudes que existen respecto al actuar de los elementos de la Policía Municipal, por lo que solicitó el respaldo y apoyo para capacitar y sensibilizar al personal a su cargo con perspectiva de género. Tras escuchar lo que ocasiona los errores del primer respondiente en los casos de violencia familiar, de género y feminicidios, dijo lo siguiente. Finalmente se trata de sumar y vamos a sumar, ¿no? El conocimiento que tienen ustedes con la experiencia que tenemos nosotros y los esfuerzos que podemos hacer por reeducar a nuestros policías, pues finalmente nos tiene que dar un buen resultado. Es una labor ardua, es una labor a largo plazo, pero tenemos que iniciar. Entre los temas que se expusieron fueron las debilidades en la atención a las llamadas del 911 por violencia de género, la filtración de fotografías de víctimas a la prensa, la falta de sensibilización y de educación en el abordaje a los asuntos de género y los llenados del informe policial homologado de las denuncias. El capitán de navío, Fernando Viveros, hizo patente el compromiso de trabajar de la mano con los colectivos feministas. Sí, estamos interesados. Yo lo he dicho siempre, queremos servir mejor y para servir mejor tenemos que saber más, tenemos que conocer más las necesidades propias de la sociedad. Finalmente se acordó establecer una agenda de trabajo para realizar talleres y conocer experiencias reales de familias víctimas de feminicidios para que aprecien el papel tan importante que tienen como primer respondiente. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.